Hola, yo soy Candy Boo, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo, chiquillos? Yo por fin voy a usar las burbujitas que compré para hacer los terrarios. Mira, son estas. No es una cosa hermosa. Pues resulta que estaba seleccionando los materiales para hacer los terrarios. Y cómo es que en mi mente iba a ser yo pues el bosque nativo en los terrarios. Y es que son muy chiquitas las burbujitas, mira. Pero bueno, yo creo que puede salir algo bonito. Estos terrarios los tengo pensados para que puedan estar en interior. Desde hace rato quiero unos para tener ahí en mi escritorio y yo creo que lo vamos a lograr para que sobrevivan, porque como saben, no cualquier planta sobrevive estando en interior y menos en una burbujita. Ah, mentiras, aunque no, menos no, me corrijo, porque la burbujita puede conservar mejor la humedad, entonces puede generar ahí algo interesante con las plantas que metamos en él, pero hay que ser cuidadosos, eso sí, con las que seleccionemos. ¿Qué te parece si antes de empezar recuerda seguirme en Instagram? Estoy toda tullida, yo no sé por qué. Recuerda también suscribirte a este bello canal de jardinería donde subo videos hechos con mucho amor para ustedes todas las semanas. Y ahora sí, comencemos. Ah, no, 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 pero antes de comenzar, recuerda también seguirme en mi canal de vlogs. Ya casi somos 100.000 suscriptores por allí. Eres súper bienvenido por si estás desparchado y quieres ver más contenido sobre mí. Vamos a empezar por recolectar todos los materiales para hacer los dos terrarios. Voy a escoger unos musguitos. Quiero que tenga diferentes tipos de musgos para que la forma y el color del terrario y la textura se vea súper diferente y contraste pues con los diferentes colores de las plantas. Yo voy a escoger de este musgo que tengo en mi finca. Yo lo he dejado crecer, a veces incluso lo riego cuando no llueve mucho para que no se me seque, pero te recomiendo, y esto sí te lo pido como un favor, que no saques musgo de la naturaleza, de su hábitat natural, porque para empezar, aquí en Colombia es ilegal saquear musgo de los bosques, porque el musgo retiene mucha agua. Entonces, al sacarlo, hay plantas que se ven afectadas debido a que ya no tienen esa agua por la que el musgo estaba allí, en los bosques, en su hábitat, creciendo natural, libre, salvaje, como a él le gusta, ¿cierto? Entonces ese es un favorcito que te pido. Uno puede hacer crecer musgo de forma muy fácil, solo necesitas tierra, mucha humedad y sombra, mucha sombra también, y eventualmente nacerá musgo. Además del musgo, quiero que tenga otro tipo de plantas, como unas peperomias que son de mucha sombra y mucha humedad. Entonces harán muy bien al estar junto con el musgo, porque ya saben que el musgo, como les acabo de decir, retiene humedad. Entonces necesitamos seleccionar plantas que les guste esta característica de suelo húmedo. Bueno, además de estas peperomias que les acabo de mostrar, también quiero recoger plantitas que, como les mencioné, son plantas que les va muy bien en la humedad y en la sombra, entonces creo que se van a ver muy bonitas. Preparé un poquito de sustrato. Como son dos terrarios y son pequeños, pues no necesito mucho en verdad. Le eché perlita, turba, sustrato de coco y humus de lombriz. Mira, esto quedó súper suelto, muy bien, perfecto para esto. Drena bastante bien, aunque el terrario no va a tener drenaje en sí. Entonces ya van a ver cómo lo vamos a solucionar. Ya tenemos las plantas recogidas y listas para el terrario, que una vez más creo que recogí bastantes. Pero no se preocupen que igual todas estas son plantas mías que yo misma cultivo. Entonces no hay problema con volverlas a plantar. Ya tengo listo también mi sustrato, como les acabo de contar. Y por último, voy a utilizar piedritas. Mira, estas son piedras de río. Son limpias.
es mejor que utilices piedritas que no tengan tinte, que no hayan sido previamente colorizadas. ¿Por qué? Porque estas piedras van aflojando ese tinte y te puede manchar las plantas. Y no, es mejor que no, para que las plantas estén como con cosas naturales. Por eso yo por lo general no uso piedritas en ninguna de mis plantas, pero para estos terrarios que no van a tener drenaje va a ser muy necesario para que el agua que les eche de riego se albergue abajo en las piedras y no en el sustrato. Sin embargo, estas piedritas van a generar una humedad que a estas plantas les va a gustar mucho. Mira, también conseguí de esta piedrita. Ay, déjame la abro. ¡Ay! Casi muero, casi quiebro una de las burbujitas y esta peperomia. Pucha. También conseguí, mira, esas piedras lisas. Me gustan mucho las piedras de río que son lisas porque me parece que le dan una estética más bonita a lo que hago con ellas. Bueno, al menos para este caso en particular, quiero utilizar piedras lisas y gorditas y de colores oscuros. Vamos a hacer una combinación bien interesante. Oye, antes de seguir, recuerda que las plantas están sujetas a lo que tú tengas disponible. Que por ejemplo, yo voy a poner mi terrario en un sitio donde le da todo el sol de la tarde. Entonces escoge plantitas que previamente ya sepas que les va bien en ese tipo de iluminación. O mi terrario va a estar en un sitio más bien oscuro, donde no llega el sol, entonces escoge plantas igual que puedan cumplir esas necesidades. Claramente no vamos a tener las mismas exactas plantas que use aquí, pero pues la idea es que tú juegues con lo que tengas. Y también, mira, tengo de diferentes tipos de piedritas. Estas son más claras y un poco más pequeñas, entonces podemos generar algo ahí con diferentes tamaños, colores, texturas, tipos de plantas, de musgos. Y pues por último, estas conchitas de mar, mira. No sé si las vaya a usar porque el tema es más como de bosque y esto es más marítimo. Entonces creo que estas las vamos a dejar tal vez para otro donde sí juegue más con el terrario de playa, así de tropicalón, de calor. Y pues bueno, aquí tenemos una piedrita rústica y la típica piedra caliza, la blanca, normalita. Entonces creo que ya esto es todo lo que voy a utilizar y empecemos. Vamos a iniciar con el terrario más gordito y el que tiene forma ovalada. Primero vamos a preparar la camita para las plantas. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo piedritas en la base. Voy a poner primero unas gruesas y luego las más delgadas, pero lo importante es que nos quede una base de piedras para que ahí sea donde se albergue el agua cuando reguemos. Para ayudarme un poco a rellenar, voy a usar primero las piedras gruesas y luego sí le echamos las piedritas más pequeñas. Sí, hice todo el espacio que ocuparon las piedras gruesas, entonces me tocó echarle menos cantidad de las pequeñas. Y ya en la parte de encima le voy a echar piedras medianas. Esto es para que la tierrita le cueste más trabajo en bajar hasta la base, porque obvio le toca atravesar una piedra un poco más gruesita, ¿sí me entienden? Listo, ahora sí. Mira, quedó espacio suficiente para que caiga el agua ahí. Ahora sí le puedo echar la tierra, el sustrato, porque claro, las plantas deben tener donde crecer de tierra. Thank you.
Bueno, yo no quiero que mi terrario sea plano del todo, entonces voy a traer un poco más de tierra hacia este lado para crear un desnivel. ¿Ves cómo ya tiene suficiente tierra como para que una planta se agarre a él y tenga pues su suelo? Por fin le voy a dar uso al kit de herramientas para manipular suculentas que me regaló Granda. Oigan, pero lo estoy usando para todo menos para suculentas. Primero voy a ubicar todas las plantas que quiero que vayan en el terrario de una forma que a mí me guste cómo fluya. Recuerda, tanto en los jardines como en los arreglos florales, como en estos terrarios, debe tener primero y muy importante la pieza principal, que es donde se va a dirigir la atención de primero. O sea, mis ojos siempre se van a dirigir ahí y luego voy a recorrer el resto del terrario. Entonces vamos a empezar por crear esa pieza principal y ya de ahí nos vamos moviendo hacia sus alrededores hasta que yo vea que me guste. Pero primero voy a poner todas las plantas que no son musgo, porque el musgo me va a ayudar a cubrir las raíces y les va a brindar esa humedad que tanto les va a gustar a ellas. Hay que seguir acomodando plantitas. Tómate tu tiempo, chicos. La idea es que te relajes, disfrutes del proceso. Eso es de las cosas más lindas. ¿Y saben qué? Mientras hacía este terrario, noté que pasaron 2 horas. Bueno, de ambos. 2 horas. Chicos, yo no sentí el tiempo correr. Solo escuchaba el sonido de los grillos que tenía de fondo porque ya era de noche. Y wow, el disfrute tan grande que me llevé fue una total sorpresa, porque cuando a mí algo me hace perder la noción del tiempo, no me hace dar ganas de coger el celular y disfruto completamente el momento, me sumerjo en él, eso es una súper buena señal. Entonces les recomiendo también hacer esto como terapia y no solo organizar el terrario, crearlo desde el principio, sino también hacerle mantenimiento, como quitándole la maleza, regando. Eso es un momento que todos estos días, que ya llevo 5 días con el terrario, he disfrutado de una manera que no se imaginan.
Acabo de terminar el primer terrario, ahora pasemos al segundo. Quise hacerlos completamente diferentes. Como ven, la forma del terrario anterior es ovalada y alargada a lo ancho. Y la de este terrario me parece que es más compacto y más alargado, pero a lo alto. Entonces eso nos va a dar la posibilidad de poner plantas más alticas, que tengan una forma más alargada, que crezcan hacia arriba. Y eso era lo que quería yo, que fueran completamente diferentes, a pesar de que el tipo de plantas que usé era muy similar. Eso puedes hacer tú, dependiendo de la forma de la base de vidrio que tengas, puedes partir de allí y diseñar como un jardín estilo plano o un jardín más como en una colinita, que fue lo que quise plasmar en este. Esta es la pieza principal de mi terrario. Este es Nabo, el espantapájaros del castillo ambulante de una película de Miyazaki. Saben que me encanta, bueno, no sé si sepan, pero me encanta ese director y quise poner este muñequito aquí ya que quedó, me parece que quedó tan perfecto. No pude haber escogido un mejor sitio para ubicarlo. A continuación te muestro cómo quedaron. Espero que te hayan gustado mucho y que hayas sacado ideas para que hagas los tuyos.
Unos pequeños consejos para el mantenimiento de los terrarios, muy importante. ¿Cómo lo riego, Candy? Ya lo tengo listo, quedó precioso, pero quiero que siga así de lindo. Bueno, debes hacerlo con un spray para atomizar todos los musguitos, los helechos, las plantas que acabas de sembrar y asegurarte que toda su tierrita quede húmeda. Afortunadamente, estos terrarios son de vidrio, entonces podremos apreciarlo a través del cristal. Y cuando tú veas que el agua empiece a llegar hasta las roquitas que le pusimos en la base, ya, para de regar, porque esa agüita que le queda en las piedras, el sustrato lo va a absorber, entonces va a conservar muy bien la humedad. Yo creo que no hay forma de que lo hagas mal si tus terrarios están en bases de cristal, de vidrio, porque vas a poder apreciar qué tanta humedad tiene la tierra, cómo están de secas las plantas desde abajo, entonces va a ser súper fácil, créeme que yo sé que lo vas a hacer muy bien. Espero que hayan disfrutado este video, yo feliz de que me hayan acompañado. También espero que se hayan motivado a hacer sus propios terrarios. La verdad es que fue bastante relajante hacer esta actividad y creo que voy a seguir haciendo más, pero ahora los quiero hacer como en una escala mucho más grande. Yo quería ver primero cómo me quedaban de este tamaño y ver cómo se adaptan a mi casa, si les gusta. Y ya ahí sí, aventarme a hacer uno de tamaño de una bola de cristal por ahí así, de las que tienen tapa incluso. No, ya me vi haciendo otros más. Además que me encanta porque los puedo ubicar dentro de la casa, entonces es más práctico de esa forma y ambienta los espacios con más naturaleza y el cristal con el verde de las plantas, todo fresquito. No, me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. Por favor, dale un me gusta si así fue. Compártele el video a alguien que crees que también le pueda gustar. Y tú y yo nos vemos muy pronto con un nuevo video. Se me cuidan y los quiero un montón. ¡Chao!